mucho mejor con guitarra. Quien le hace el quite a la farra se va como por aceite. Sin mañas y sin afeites puede llegar la cantora, cantarle a la buena aurora como lo hace el chincolito, o cantarle al angelito como la Virgen Señora. Para nosotros ha sido muy grato y ha sido una larga y fructífera gira la que hemos tenido desde Atacama hasta Coquimbo, con una excelente recepción del público, muy deseoso de volver a vernos después de varios años. Y bueno, y mostrando también un trabajo nuevo para el ballet, que incorpora muchos elementos también enriquecedores para la puesta en escena, y conmemorando el centenario de Violeta Parra con la obra Canto para una semilla. Para nosotros fue muy importante esta actividad, estamos muy contentos de que el Consejo de la Cultura y el Arte haya escogido Coquimbo para cerrar la gira del Bafona en nuestra región de Coquimbo. Realmente fue un espectáculo maravilloso, nosotros teníamos aquí vecinos de toda la comuna, había un gran marco de público, la gente estaba muy contenta, un espectáculo de este nivel, que es un nivel no solamente para Chile, sino internacional, donde se muestra lo mejor de nuestra cultura. Creo que realmente habla de la muy buena gestión que ha hecho el Consejo de la Cultura y el Arte acá en nuestra región. Pero es maravilloso, muy, muy lindo. Las niñas perfectas, los varones igual, la puesta en escena, los vocalistas, los músicos, todo preciso, es un 7. Yo estoy feliz también por el show, muy bonito, porque primera vez que asisto a este show yo. Tenía unas ganas de conocer al ballet. A mí me pareció genial el espectáculo, me gustó. Y quiero otro espectáculo porque es genial. El espectáculo muy bueno. Quisiera venir otra vez para verlo otra vez. El espectáculo es de primera, me encantó. Ojalá siga viniendo de nuevo porque de hecho deberían traer más gente porque es precioso. Estuvimos presentes en Los Vilos, en Andacollo, en Ovalle, en La Serena y hoy día aquí en el Gimnasio Techado de la Comuna de Coquimbo. Con un marco de público impresionante, los 5 días a teatro lleno, así que estamos muy contentos de estar finalizando esta gira y de poder entregar una vez más al Bafona a nuestra región. Lo que hemos buscado con esta obra en la región es llegar y que toda la gente, la ciudadanía, acceda a la cultura de manera igualitaria, y eso es lo que queremos, más educación, más cultura y más arte, y la gente lo aprecia, lo valora, y es una obra de primer nivel, de primera calidad mundial. Así que estamos muy felices de haber contado con este Bafona maravilloso en nuestra región de Coquimbo.